Representantes de la Iglesia Católica en Paso, por unanimidad, acogieron el llamado del Santo Papa Francisco I sobre los votos de pobreza y la humildad. No, por supuesto, sí, el llamado del Santo Padre a la austeridad y sobre todo a la humildad, por supuesto que nosotros nos acogemos. De ahí que digo yo que todos los carros de los sacerdotes pues no son propios, pertenecen a la diócesis y sobre todo es para trabajo pastoral. Si tú miras aquí en la diócesis de Pasto no tenemos ningún carro lujoso que yo quizá conozca de párrocos, de sacerdotes, en fin, no tenemos. Aunque aseguraron no tener bienes suntuosos, el llamado a la austeridad repercutirá en el mejor servicio y fortalecimiento de la vocación. Sí, por supuesto, es el llamado a todos, ¿no? No solamente los sacerdotes, sino los señores obispos, comunidades religiosas, en fin. Lo importante, el mensaje que nos quiere decir el Santo Padre en estos años, sobre todo es que el mensaje evangelizador y la presencia de Cristo en nosotros, pues, sea efectiva. Los sacerdotes insistieron en que la mayoría de los vehículos que la Iglesia les asigna para cumplir con su labor evangelizadora son adquiridos con ayuda extranjera.